Hola mis amigos de mi canal de YouTube. En esta ocasión traigo un video sobre un triac. Este triac que ven aquí, que pues parece transitor, pero no lo es. Y como lo sabemos, pues por su matrícula, que es BTA-16. ¿Y qué es lo que hace este triac? ¿Qué es lo que lo hace tan bueno? ¿Y qué es lo que hace que pues sea tan ocupado hoy en día? Para empezar, hoy en día es muy ocupado para las lavadoras automáticas, para los refrigeradores en algunos casos, en los medidores de luz, etc, etcétera, etcétera. Hay para muchas aplicaciones y esto solamente es para corriente alterna. Esto te maneja solamente corriente alterna y si tú le metieras continua, mmm, probablemente no suceda nada. Simplemente no va a funcionar como debe de ser. En el caso de los MOSFET, ahí es lo contrario, ahí usan corriente continua y si funcionaran con corriente alterna, pues bueno, te imaginarás, se van a quemar por igual. Bueno, el chiste es que este nos hace funcionar un foco. Con este podemos prender un foco. Hay muchos experimentos en sí y yo tengo en este caso un proyecto que estoy haciendo con triac. Y bueno, este ya lo hemos visto en una tarjeta que les acabo de subir un video. Que es esta. Aquí tenemos triacs. Aquí los tenemos. Son de otra matrícula. En este caso, pues los tenemos como BT136. Ahí se ve hasta arriba. Esas son las primeras letras. Y bueno este es ocupado para las electroválvulas también ya que pues los relevadores que son otros como estilo interruptores pues llegan a desgastarse con el tiempo y bueno entonces se tienen que estar cambiando cada rato y no son tan fiables aquí tenemos un relevador fíjense el tamaño, este es un relevador esto se podría decir que funciona de forma electromecánica porque pues tiene un electroimán y tiene partes mecánicas para hacer contacto y de lo contrario este solamente es electrónica con un solo pulso funciona como interruptor y sin necesidad de varillas ni nada de eso este gasta corriente y este no así que pues bueno esta si quieren hacer un proyecto donde tenga bajo consumo que sea pues lo más compacto posible opten por un triac eh, el relevador es bueno sí pero pues bueno hoy en día ya existen mejores alternativas y esta solamente se ocupa para algunas cosas auxiliares etcétera etcétera y bueno Espero que les haya gustado este video. Si quieren información más a fondo y a detalle sobre este triac o cualquier triac, déjenlo en los comentarios, dejen su like, suscríbanse a mi canal y dejen comentarios de cualquier duda que tengan. Hasta pronto.